nosotros seguimos con toda esta alegría celebrando la señor, ¿qué necesita? Unas extensiones. Unas extensiones. Ya mismo, señor. Baratísimas, baratísimas. Vea, peinadas y todo. Te deben quedar divinas. Te combinan con esa naricita que tienes. ¿Listo? Ovidio, Ovidio. ¿Qué es lo que ahora, ¿cómo está? ¿Ahora qué? ¿Es vendedor? Doca, me estoy dedicando a la venta de artículos para Navidad. ¿Por qué tiene que gritar tanto? Porque a mí me dicen allá, por favor, proyecta un poquito. Entonces a uno le toca... proyectar. ¿Sí me están escuchando o no? Sí. Ah, bueno, ¿para qué? Toca, estoy vendiendo todos los artículos para Navidad. ¿Todos de Navidad? A ver, ¿qué está vendiendo? Cuéntame qué está vendiendo. Por ejemplo, a Maswell. ¿Usted conoce a Maswell? Claro, el Maswell. A Maswell le vendí unas bolitas de Navidad. Le vendí unas bolitas, pero no le duró mucho. ¿Por qué? ¿No le sirvió? ¿Se le dañó? No, se lo fumó. Entonces, ahí sí hay nada que decir. Bueno, ok, bueno, también sí, vendí. ¿Qué es lo que más vendí? Ah, Don Carlos, por ejemplo, vendí el ángel de la Anunciación. El ángel de la Anunciación para el pesebre, pero me tocó hacerlo a imagen de pirueta. ¿A imagen y semejanza de pirueta? De pirueta, sí. ¿Y por qué de pirueta? Porque a la gente le gusta así con plumas. Entonces, me tocó hacerlo. También, estoy vendiendo animaditos. Entonces, animalitos, ¿qué animalitos? Por ejemplo, a todas las ovejas del pesebre, las mandé a oscurecer y a quitarles la lana, a todas. A las ovejas las oscuré. ¿Y como para qué vas a hacer con eso? Para vender pelucas de Lucumí. Me están quedando espectaculares. ¿Qué tal? Bueno, y por último, terminar, sí, gracias a Dios. Y por último, para no quitarle ese tiempo suyo que es tan valioso y ese trabajo suyo es tan duro. Sí. También le vendí como dos pastores a Don Sincero. Dos pastorcitos. ¿Y eso como para qué? ¿Cómo que para qué? Ya ha montado como 5 iglesias, está cobrando 10 muchachos. ¿Para qué se por favor? ¿Qué necesita usted? Vaya, ¿cómo, bueno, ¿cómo? Gracias.